El Evangelio de este día es una óptima oportunidad para preguntarnos qué tan buenos hijos somos. ¿Cuáles son las características de un buen hijo? Es aquella parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso que encontramos en Lucas 15, del 1 al 32. ¿Cuáles son las características del buen hijo? El buen hijo es no el que nunca se ha peleado con sus padres, sino aquel que reconoce su error y decide rectificarlo. El hijo menor se pelea en cierta manera con su padre, pero luego recapacita. Un buen hijo no es entonces el que nunca se ha equivocado, sino más bien aquel que recapacita y se da cuenta de lo que hizo. Segunda característica. Tercera característica de un buen hijo no es el que nunca ha derrochado bienes, sino más bien aquel que sabe regresar eso que ha malgastado. Otra característica de un buen hijo no es el que nunca ha tenido diferencias con sus hermanos y que nunca se ha peleado, absolutamente no, sino más bien aquel que asume sus errores si se ha equivocado y guarda silencio cuando el otro le hace ver sus faltas. Cuando el hijo menor regresa a casa de su padre, el otro hermano mayor con razón le reclama y el hijo menor no se pone a justificar sus actos, reconoce sus errores. Otra característica importante de un buen hijo le evita dolores de cabeza a sus padres. El padre de la parábola dice que todos los días salía a ver si su hijo regresaba, preocupado, interesado por el bienestar de su hijo. Y el hijo entonces decide ponerle fin a esos dolores de cabeza de su padre y regresa. El buen hijo es aquel que se interesa por la salud de su padre, sabe que está preocupado por él e intenta evitarle problemas, evitarle dolores de cabeza. En síntesis, el buen hijo siempre regresa a casa. A pesar de que se haya equivocado, a pesar de que haya malgastado el dinero, a pesar de que se haya peleado con sus hermanos, a pesar de que le haya causado problemas o dolores de cabeza, un buen hijo siempre regresa a casa. Y si eres un hijo de Dios que se ha alejado de la iglesia, siempre es buen momento para regresar, porque el Padre por excelencia del que se habla en la parábola es Dios, que no importa si hayas pasado también por estos errores de todo hijo, Él siempre te está esperando con los brazos abiertos. Un buen hijo siempre regresa a casa. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Sam.